Guajira, cubana, hay una lama, guajira, cubana, hay una lama, guajira, cubana, hay una lama, guajira, cubana, hay una lama. Bienvenidos a todos, delegados e invitados, al séptimo Congreso del CID. En nombre de las delegaciones de la ciudad de Filadelfia, agradecemos a ustedes su presencia y cooperación en la celebración de esta reunión de esperanza. Humildemente aportamos nuestra ayuda, llegando al corazón de nuestra querida patria, Cuba. Por este medio, damos apertura al séptimo Congreso de Cuba Independiente y Democrática. Desde esta ciudad de Filadelfia, la ciudad de la hermandad, la cuna de la libertad norteamericana. Esta carta fue leída al pueblo de Cuba hace aproximadamente media hora por su importancia. No es solamente una carta de saludo al séptimo Congreso del CID. Una lectura tranquila, despaciosa, claramente comunica la importancia de la misma. Cuba Independiente y Democrática se fundó bajo la creencia de que el pueblo de Cuba se encontraba en una lucha contra la dictadura, una lucha que calificamos en aquel entonces, en 1980, de resistencia pasiva, una lucha que consideramos eventualmente llevaría a nuestro pueblo a la victoria. En aquellos momentos, hablar en esos términos era hablar un lenguaje que casi nadie entendía. Por esta razón, cuando recibimos una carta del presidente Reagan en los términos de esta, hay suficientes razones para estar satisfecho del trabajo realizado por el movimiento y mucho más de la victoria que va logrando el pueblo cubano. La carta dice así: Santa Bárbara, California, agosto 26 de 1986. Desde la fundación de Cuba Independiente y Democrática, varias nuevas democracias han emergido en nuestro hemisferio. Y yo estoy seguro de que llegará el día cuando la irreversible evolución hacia la libertad también tomará lugar en Cuba. Esas nuevas democracias han sido logradas por el apoyo internacional
a la constante lucha de fuerzas internas que nunca claudicaron frente a la adversidad. A pesar de las dificultades que la resistencia enfrenta en un régimen totalitario comunista, el pueblo cubano nunca ha dejado de luchar por esa libertad que es un regalo dado por Dios al nacer. El mundo democrático tiene amplias pruebas del descontento del pueblo cubano con el actual régimen opresivo. Un régimen que ha enajenado a los trabajadores, como es evidente por el generalizado ausentismo y una bajísima productividad. Un régimen que proclama el derecho de los campesinos a la tierra, sin embargo los persigue constantemente y casi ha paralizado a la agricultura de la isla. Un régimen totalitario que proclama brindar una esperanza para el futuro y sin embargo continúa vigilando y castigando a los jóvenes simplemente porque ellos sueñan con un mundo sin miedo. La negación del pueblo cubano a cooperar con la tiranía ha desprovisto de legitimidad no solamente a la ideología oficial, sino también a aquellos que han tratado de imponerla. Escuchen esto. La presión continua de la resistencia pasiva destruirá la inhumana maquinaria totalitaria. La nación cubana será entonces verdaderamente independiente y democrática. Como ustedes expresan en la Declaración de Caracas de 1980, la libertad de Cuba se mantiene como meta de todos los patriotas cubanos, donde quiero que ellas vivan. Estoy seguro que los gobiernos, partidos políticos y los pueblos del mundo democrático nunca abandonarán al pueblo de Cuba, un pueblo que ha dado prueba de su amor a la libertad y que continúa la lucha para liberar a su amada tierra. Nancy y yo les deseamos un exitoso congreso. ¡Viva Cuba Libre y que Dios los bendiga! Ronald Reagan. Quiero repetir una vez más al pueblo de Cuba que nos escucha y a ustedes lo que nosotros consideramos la médula de este mensaje, que tiene largas e importantes implicaciones. Por primera vez el gobierno norteamericano reconoce lo siguiente: la negación del pueblo cubano a cooperar con la tiranía ha desprovisto de legitimidad no solamente a la ideología oficial, sino también a aquellos que han tratado de imponerla. La presión continua de la resistencia pasiva destruirá la inhumana maquinaria totalitaria. Muchas gracias. Este acto de inauguración del séptimo Congreso de Cuba Independiente y Democrática hará uso de la palabra nuestro secretario general, el comandante Hugo Hermatos. Hermanos y amigos de estos pueblos de nuestra América que nos acompañan con su presencia en este acto y con sus corazones y sus esperanzas en la distancia desde un extremo al otro de nuestro continente. Nos sentimos muy honrados con la presencia de ustedes
y con la presencia de estos hermanos que están ubicados en el medio del Atlántico, en las islas de Cabo Verde, y que en cierto modo, víctima de los mismos enemigos de la libertad que pisotean a nuestro pueblo y al pueblo de Nicaragua y a otros pueblos más, les desangran y les amenazan, ellos, los caboverdianos, han estado siempre presentes con nosotros en el curso de estos 6 u 8 últimos años. Un grupo aparentemente pequeño, un grupo que seguramente no cuenta con recursos muy amplios, y dice presente cada vez que se habla de la libertad de Cuba, de la libertad de los pueblos de América, de la libertad de los pueblos de África, de la libertad de todos los pueblos que en el mundo están sojuzgados o luchan por salvarla del enemigo totalitario. Para nosotros es un honor compartir esta tribuna con estos luchadores de Cabo Verde y compartirla con representantes tan genuinos de la democracia latinoamericana como son estos hermanos que nos han traído su mensaje de solidaridad y de esperanza desde los pueblos de Honduras, de Guatemala, y sobre todo la solidaridad, la esperanza, el abrazo combativo de la representación del pueblo de Nicaragua, que en esta hora lucha tan heroicamente contra el enemigo totalitario. Y no menos honrados nos sentimos con la ratificación solidaria, una vez más, de los trabajadores norteamericanos. Que constantes en su respaldo a la causa de la libertad y al pueblo de Cuba, están junto a nosotros en todo instante y nunca faltan en nuestros congresos, como para que sepamos nosotros y sepa el pueblo de Cuba que los trabajadores norteamericanos no han olvidado ni a la patria de Martí, ni a los trabajadores cubanos, ni a las esperanzas de ese pueblo cubano. Hermanos y amigos de los pueblos aquí presentes, físicamente representados y espiritualmente representados, porque nosotros tenemos constancia de todo el anhelo, de todo el fervor que estos pueblos de nuestra América han venido poniendo en la causa del pueblo cubano, en la lucha del pueblo cubano por reconquistar su independencia y sus derechos fundamentales. Estamos trabajando y luchando en dirección acertada,
Aunque esto parezca una falta total de modestia, nosotros hacemos la afirmación porque esto vale no solo para afirmar nuestra convicción en el presente, sino porque esto vale para que el pueblo cubano se sienta más firme en sus convicciones de que la lucha por la libertad los conduce a la victoria. Desde que comenzamos nuestros trabajos, ya formalmente organizados, integrados en nuestro movimiento, en octubre de 1980 en la ciudad de Caracas, Venezuela, hasta el día de hoy, los hechos, los acontecimientos en nuestro país han venido confirmando la tesis del movimiento en su concepción estratégica de lucha. En el manifiesto de fundación que elaboramos y dimos a la publicidad allí en Caracas en octubre de 1980, nosotros dijimos: los factores que habrán de decidir el cambio de Cuba, los factores que habrán de producir la liberación de Cuba, están dentro de Cuba. Y el trabajo nuestro, el trabajo de los elementos del exilio comprometidos con la causa del pueblo de Cuba, es el de brindarle apoyo a esos factores internos. Esto es, la libertad de Cuba no puede venir ni de fuera hacia adentro, ni por un milagro de la generosidad del cielo. Nosotros entendemos que la libertad se está conquistando por la resistencia del pueblo de Cuba y que a esa resistencia tenemos que unir nuestro respaldo solidario y restricto. Mi país no tendrá muchos tractores, autorrefrigeradores, ni productos enlatados. Mi país no tendrá fertilizante, ni frijoles, ni tomates, pero sí muchos soldados. Pero mi país tiene una industria pesada, tiene cañones y balas, tiene miles de soldados. Cohetes de tierra a tierra, proyectiles antiaéreos, Katyuskas y unos morteros que rompen tanques de guerra. Mi país, primer país liberado, paga su pan y cebolla con camiones de soldados. Mi país, primer país liberado, paga su pan y cebolla con camiones de soldados. Mi país no tendrá fertilizantes, ni máquinas de escribir, ni lavadoras de platos. Mi país no tendrá muchos zapatos, ni máquinas de escribir, ni lavadoras de platos. Tiene lancha torpederas y una marina mercante, tiene una flota vigilante que llaman flota pesquera. Tiene su moneda propia con que pagar lo adeudado, paga su pan y cebolla con camiones de soldados. Paga su pan y cebolla con camiones de soldados. Mi país, primer país liberado, paga su pan y cebolla con camiones de soldados. Tiene lanchas torpederas y una marina mercante, tiene una flota vigilante que llaman flota pesquera. Mi país, primer país liberado, paga su pan y cebolla con camiones de soldados.